Buenas tardes a todos. Primero quería agradecer al Grupo MASIP la realización de esta fantástica jornada, que colocan a nuestra ciudad como referente del misterio y hacen que mucha gente se acerque a visitarnos. Agradecer también al Ayuntamiento y a nuestra alcaldesa haberlas podido llevar a cabo en este teatro, en el Calderón, pues es el enclave es muy adecuado y propicio para los temas que vamos a tratar. Además de ser un sitio muy bonito, incluso sabemos, además de por una foto que se hizo muy conocida y por varios trabaja por trabajadores del teatro, que por esta estancias ronda una presencia muy extraña. Así es que tened cuidadito por lo que vemos por ahí. Sin más demora, quería presentaros a la siguiente ponente, a Sol Blanco Soler. La verdad que poca presentación necesita esta gran profesional de la parapsicología, pues es de sobra conocida por su importante trayectoria. Una cara, además, muy familiar. Por sus colaboraciones en Cuarto Milenio y por ser miembro del Grupo EPTA, fundado por el padre Pilón, dedicado a la investigación paranormal. También ha participado durante varios años en el programa de Radio 5, La Hora Bruja. Es licenciada en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid y máster en Comunidad Económica Europea. Autora y coautora de varios libros, como Hay alguien ahí, Crónica del Más Allá, Casas Encantadas, Tesoro y Niños Perdidos, todos ellos con una conclusión común. La muerte no es en realidad el fin, sino que es la vida después de la vida. Con esta inquietante reflexión, podemos empezar a escuchar una ponencia titulada ¿Por qué se quedan?, donde Sol Blanco nos va a contar algunas de sus experiencias tras años de investigaciones junto al grupo EPTA e intentará resolver preguntas de este tipo, como ¿qué lleva a una persona fallecida a querer quedarse en este nivel? Así es que, sin más, démosle un fuerte aplauso a Sol Blanco Soler. Gracias. La verdad es que esta mesa me acompleja mucho entre las velas, la bola sugest vamos, sugestionada y sugerente, el, el, el ordenador, más velas. Uh, estáis todos en la oscuridad. A mí normalmente no tengo vocación de actriz de teatro de cine, que son las que normalmente están iluminadas y sin, y sin esta, esa característica de no veros. A mí me encanta veros. Pero bueno, como las reglas del juego este son así, pues decirles que. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Creo que, no sé cómo deciros, es una oportunidad única para aquellos que nunca os habéis acercado a estos temas. Habrá muchos que sí, que tenéis esa curiosidad y esto os va a servir pues para refrescar algunas cosas que ya sabíais, para aprender otras nuevas. Y darles muchísimas gracias también al grupo Masip. que son los que nos han invitado, digo, nos han invitado a Paloma y a mí que para venir desde Madrid y deciros que bueno que os preparéis un poco para lo que os voy a contar porque no os va a dar miedo en absoluto mi mensaje siempre es que eh, las personas del otro lado mmm, no, son, no tienen ninguna malignidad y por lo tanto vamos juntos a recorrer un pequeño camino previo para que luego podamos meternos en esa materia porque si no sería muy difícil veréis bueno ya sabéis por la presentación que me han hecho que yo soy miembro de, del grupo EPTA, que el padre Pilón fundó en 1987. Eh, lo fundó porque ya en el extranjero, no aquí en España, en el extranjero ya se estaban configurando grupos que, que eran complementarios, que se llaman multidisciplinares. Se dieron cuenta que el fenómeno paranormal es tan, tan difícil, tan escurridizo tan complicado a veces, que esa figura del investigador que iba solo a investigar, yo he vivido esa etapa, Fernando Jiménez del Oso, Germán de Argumosa, el propio padre Pilón al principio, iban solos, iban con su péndulo, con su intuición, con su conocimiento, con una cassette como mucho, y así investigaban. Pero, como os digo, eso se puso de manifiesto enseguida de que... No, el conocimiento de una sola persona no era suficiente. Entonces, cuando él se enteró de que ya se estaban configurando en Estados Unidos y en el Reino Unido, sobre todo, los grupos multidisciplinares, pues un día nos llamó y nos dijo: "Mirar, creo que estamos dando un poco palos de ciego los que vamos solos y conviene ir formando el grupo en España multidisciplinario y para investigar estos fenómenos". Como él ya nos conocía a todos, pues. Las tres mujeres seguimos siendo las pioneras fundadoras de, en 1987 del grupo. Los tres hombres, incluidos Pilón, murieron curiosamente los tres en 2012. Nos dejaron muy huérfanos al principio porque eran dos físicos y era nuestro jefe, nuestro, bueno, en donde nos mirábamos, ¿no? Pero poquito a poco nos fuimos rehaciendo. Fuimos incorporando personas utilísimas, utilísimas, y en este momento pues volvemos a ser grupo EPTA, que como sabéis en griego es siete, y por eso mmm, nos pusimos o decidimos llamarlo así en su momento. ¿Qué hacemos? Pues hacemos, trabajamos eh, y acudimos a las llamadas que, re que recibimos. Es lo mismo que una, una central de alarma de bomberos. ¿Cómo recibimos esas llamadas? Unas veces es el correo electrónico de la página, otras veces es telefónicamente, directamente, o a uno o a otro, y entonces enseguida pues se pone en funcionamiento el mecanismo, nos llamamos, tenemos un WhatsApp común, eh, chicos que hay que ir a tal sitio, empezamos a ajustar las horas, el día y vamos primero, por supuesto, yo hablo por teléfono con ellos porque esa entrevista telefónica en la que nos tienen que contar qué les pasa, para nosotros es fundamental porque nuestra costumbre hace que en cuanto nos cuenten su historia ya sabemos si vale la pena ir a su casa o no. Os digo esto porque, vamos a ver, hay mucha gente que tiene problemas, pero no paranormales. ¿eh? Y eso sí que tenemos que hacerle la criba porque si no sería perder un tiempo absurdo. En fin, una vez que os he dicho eso, cómo funcionamos, vamos allí. Y siempre, por lo menos nosotros, hacemos una investigación física primero. Primero la entrevista detallada con la gente, lo grabamos todo, tanto en, en medio acústico, digamos, de, de cassette, y también con vídeo. Os digo todo esto para aquellos que queráis eh, iniciaros a la investigación, debéis siempre guardar récords, guardar garantías de todo lo que habéis hecho. Yo también llevo los archivos, es decir, que yo cuando vuelvo a casa redacto todo lo que hemos hecho, deducido y resuelto, lo meto en la historia con el ordenador y el ordenador es el único que tiene el nombre real, teléfono real, señas reales del caso. Porque nosotros, yo puedo hablar de muchos casos, pero ninguno de vosotros vais a conseguir arrancarme el secreto. De, de, de dónde está ese personaje que nos lo han sugerido muchas veces los medios de comunicación porque ya sabéis cómo son y siempre les hemos dicho que eso sí que es sagrado para nosotros la intimidad de las personas que acuden a nosotros uh, no es negociable ¿eh? bien una vez que os habéis situado en eso deciros que cuando tuve que hacer el segundo libro el de crónicas del más allá tuve que zambullirme en un montón de libros que casi todos escritos por sensitivos, que dada su experiencia te relataban qué les contaban los del más allá sobre su problemática, cómo es el más allá, qué problemas tienes, en fin todo eso. Entonces me tuve que leer todo aquello, hacer fichas como en las antigu antiguamente yo hacía en la universidad para hacer un trabajo. Y luego clasificarlo con un orden de sentido, y por eso se llama el libro Crónicas del Más Allá, que sabéis que es una terminología periodística. Todo eso me puso de manifiesto, todo ese empaparme de todo eso que existía, que la transición del reino físico al del espíritu no es el final. Eso está clarísimo. Es una transformación a otro estado de consciencia. La muerte es pasar de las tres dimensiones en la que vivimos aquí a otra situación pluridimensional, dimensional, perdón. Es decir, presentaros por eso nosotros no somos capaces de verlos. Ahora veremos a ver por qué razón más, además de no podemos verlos, es como os digo por eso el mundo del más allá queda fuera de la captación de nuestros sentidos, que es lo que yo os decía antes. La única diferencia que existe es entre los vivos y los muertos, es el grado de densidad de sus cuerpos. Es decir, nosotros tenemos aquí un cuerpo denso, físico, tridimensional, y parece ser que cuando morimos adquirimos otro tipo de cuerpo, otro tipo de cuerpo energético que tiene una vibración más alta y por eso no entra dentro de nuestro espectro visual, que es muy limitado, muy mediocre, os diría. Porque tanto en la parte derecha o a la izquierda del espectro hay montones de energías que no somos capaces de percibir. Nuestros primeros pasos en el más allá pueden ser difíciles. Eso os lo advierto, pero ahora vamos a ver por qué. Pueden ser difíciles, por ejemplo, para aquellos que no esperaban nada. Imaginaros una persona que no cree en un más allá y de repente muere y está viviendo una realidad que no comprende en absoluto, porque no ha tenido la suficiente información, porque su mundo de creencias no, no entraba dentro de su mundo de creencias el hecho de la trascendencia, si la muerte es muy rápida, es súbita, vamos a encontrarnos en una situación que os digo que a veces podemos, no tenemos una explicación coherente cuando llegamos allí. En esta situación... Hay algunos personajes que nos cuentan que están viviendo una pesadilla de la cual no pueden despertar, porque no pueden darle una explicación a esa situación que están viviendo. Eso lo hemos tenido en varios casos. Una consuelo, lo recogí en el libro, eh, esa pobrecita pues, pues estaba en cuclillas en su casa diciendo que no estaba muerta, que no estaba muerta, que no estoy muerta. Es más que cuando nosotros le recomendamos, pues oye, piensa en tus padres, porque nosotros sabíamos que era una persona conocida. Eh, eh, piensa en tus padres que ya estaban en el otro lado, y pídeles ayuda y dice, pero ¿qué tonterías estáis diciendo? ¿Cómo voy a pedir ayuda a mis padres si mis padres están muertos? Y yo no. Entonces le seguíamos preguntando, oye, pero vamos a ver, ¿pero qué crees? Nos cuenta su historia y ella cree, o creía, que es que se había quedado dormida. Y no se podía despertar. Esta historia es muy larga, todas son muy largas, todas las que voy a tocar, pero yo las voy a tocar de pasada, con las características que tiene cada historia, porque solamente cada una de ellas, yo os puedo asegurar que si os las cuento enteras, pues sería una charla a cada caso de estos, ¿no? Son apasionantes muchos de ellos. En el mundo esotérico, se cree que los fantasmas. Son aquellos espíritus que no han sabido o no han querido ascender a otras dimensiones y se quedan atrapados aquí, en, las, en el nivel de existencia más bajito, más cercano a nosotros. Ese nivel, algunos estudiosos lo han llamado zona de nadie, otros, como Sinesio Darnell, el gran, gran investigador español, ya fallecido hace poco, lo llamaba la interfase. Quedaros con esta terminología porque os va a servir o os puede servir luego en vuestra vida cotidiana. Todas las culturas han creído en esa situación fantasmal de, de quedarse apegados a nuestra dimensión y a través de rituales que han utilizado, pues han utilizado técnicas variadas para que no nos molesten. Unas veces tratan de asustarles para que se vayan, otros les guían para que encuentren la luz y el camino. Otras, a través de recomendaciones como el libro tibetano de los muertos, el libro egipcio de los muertos, dirigen a ese difunto para que eludan las situaciones peligrosas y puedan llegar a buen puerto, que siempre el buen puerto es pasar al otro lado. Ese otro lado, esos es pasar, unas veces es una luz intensa, otras veces es una puerta, otras veces es un camino que termina en una luz la simbología de ese paso al otro lado a mí me gusta hablar de la luz pero hemos tenido personas que dicen bueno es que tengo un camino delante y veo una puerta al final entendéis es decir que cada persona al llegar allí tenemos nuestras propias como te diría yo experiencias y conocimientos tenéis por ejemplo el libro de los muertos islámico el sura ya sin que dice, fijaros, un libro mmm, islámico, no es raro que las personas recién muertas no logren entender que han pasado realmente la etapa del cuerpo. Y eso, yo me acuerdo de una experiencia en Indonesia hace muchísimos años que íbamos en un autobús por un, un caminito de tierra donde teníamos que parar cada dos por tres porque pasaban elefantes cargados, porque ahí utilizan el, al, al elefante como al el tractor, es decir, para llevar troncos, tal, y hay que respetar el paso de los elefantes siempre. Y entonces, en una de esas paradas, veo a mi derecha a un conjunto de gente de un poblado, vestidos con esos sayongs que llevan, y llevaban en unas angarillas a un muerto. Pero el tema es que llevaban al muerto dándole botes, haciendo mmm, eses, y a la guía le digo ya, pero que van, le van a enterrar, pero así con esta parafernalia. Dice no, 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 es que le están en, le están aturdiendo para que él no aprenda el camino de vuelta a casa. Os dais cuenta de cómo cada cultura eh, se preocupa de que no vuelvan de una manera diferente. En la antigua Roma, era curioso, cuando terminaban los ritos funerarios, se recomendaba al difunto, pórtate bien, ¿Eh? como diciendo, no se te ocurra volver. ¿Eh? Y en, en otros lugares, es curioso porque en otras culturas, para facilitar el que el alma se pudiera ir, entonces llegaban incluso a quitar del techo un trozo de tejado para... Porque ellos creían así que así facilitaban, ¿sabes?, la salida del cuerpo más para irse a donde se tenían que ir y que no molestaran. El hecho de rituales para que no molesten lo tienen muchísimas culturas. No es el caso de la nuestra, pero fijaros que nosotros tenemos un ritual cristiano, que son la extrema unción, la unción de enfermos, eh, los, los rezos que se le hacen a un difunto cuando se le va a enterrar, busca la luz vete a la luz, es decir, es muy, muy curioso. Nunca nos paramos a pensar lo común que tenemos ante la muerte muchas de las culturas, tanto la nuestra como las que nos rodean. Lo que sí sabemos es que el ser humano disfruta de una composición energética y aceptamos la existencia de la, muerte, de la mente. Perdón. Sabemos que, de acuerdo con la ley de la conservación de la energía, la energía no puede crearse ni destruirse, sino que se transforma en otra forma distinta. Y esto es bastante coherente con lo que nos dicen los esotéricos, que nosotros al morir adquirimos un cuerpo energético de características diferentes. Nuestra energía se transforma. El fantasma tiene una serie de características, pero no olvidaros. En parapsicología el fantasma es el personaje que ya fallecido vuelve a nosotros con una como con una intencionalidad. El fantasma siempre conoce al al testigo y el testigo conoce al fantasma. No olvidaros de eso. Es decir ningún fantasma se aparece al vecino del tercero si es tu padre o es tu sobrino. Es decir siempre va con un cometido y se presenta que no les es fácil. Ojo. Yo siempre digo que tengamos mucha comprensión si tenemos la oportunidad en nuestra vida de que se nos presente una persona con la forma de fantasma para darnos un mensaje, para decirnos que está bien, para decirnos que busquemos tal documento en tal cajón. Ha habido muchos muchos casos de estos. ¿eh? No salir corriendo, por favor. Yo comprendo que la primera reacción es que te pilla desprevenida y puedes salir corriendo, pero yo siempre digo que es una falta de educación porque a ellos les cuesta mucho hacerse visibles. Y luego, pues, oye, tenemos que pensar que a lo mejor nosotros cuando nos morimos, alguno de nosotros se puede convertir en fantasma y no nos gustaría para nada que saliera la gente corriendo cuando, cuando nos hacemos visibles. ¿eh? Así que son pequeñas lagrimitas que os estoy contando que, que, que bueno, que os hacen eh, las pinceladas para obtener el cuadro final. Entre los estudiosos de laboratorio, no suele aceptarse la intervención de sensitivos en los grupos de investigación. Y nosotros hemos tenido bastantes críticas al comienzo de, nuestro, de nuestra andadura, el grupo EPTA, porque siempre ya el padre Pilón eh, a Paloma la, la, digamos la, la prohijó desde el primer momento en el grupo EPTA y sabíamos muy bien las características de Paloma, ¿no? Pero mmm, hay curiosamente algunos grupúsculos, y digo grupúsculos porque no, no merecen llamarse ni siquiera grupo, que consideran que desprestigia una investigación paranormal si tú utilizas sensitivos para tu ayuda. Esto es una ignorancia también tremenda, porque la parapsicología tiene perfectamente clasificada y reconocida la mediumnidad y la evidencia como fenómenos. Por lo tanto, porque asustarse de personas que tienen ya nacen o se hacen a veces con esta capacidad de contactar con el otro lado. A diferencia del investigador de laboratorio, nosotros los investigadores de campo, cuando hemos apurado toda la metodología física, que luego si queréis preguntar cosas sobre esto, podéis hacerlo. No tenemos ningún inconveniente en acudir a la investigación psíquica. ¿Por qué? Porque si los fenómenos están causados por un tema de persona viva, como puede ser un poltergeist, como puede ser otras muchas cosas, pues la investigación psíquica no tiene razón de ser. Pero imaginaros que cuando hemos hecho todo eso no sacamos nada en limpio. Y la persona que nos ha llamado sigue diciendo que nota una presencia o lo ve. Pues no tenemos ningún prurito en acudir a Paloma Navarrete, en este caso, como vidente, y a Aldo como medium, para que nos den esa información totalmente necesaria para poder ayudar a esa entidad. Deciros que, por la experiencia que tenemos, algunos fallecidos tienen problemas. Bueno, hay un dicho. Una comunicación que dice que todos nosotros, nuestra muerte, digamos, somos responsables de nuestra actitud cuando morimos, porque la muerte no nos hace perfectos. Y cuando llegamos o recién llegamos allí, a esa otra dimensión, a donde no les podemos captar, las personas que no tenemos esa sensibilidad, eso no quiere decir que no tengan problemas personales. Y eso os podría decir que es el un porcentaje elevadísimo de las personas con, del más allá con las que hemos contactado. Por lo tanto, esas personas no es que vuelven, como se ha podido creer, es que no se han ido del todo. Y fijaros que el lugar es lo de menos. Nosotros hemos tenido teatros, cafeterías, centros de salud, peluquerías, hoteles. Sales en la sierra, universidades, tanatorios, casas particulares, que por cierto, no importa el standing que tengan los habitantes de esa casa. Nosotros hemos ido a casas lujosísimas con problemas y casas humildísimas con problemas. Si lo que estamos hablando es que el fallecido, al llegar allí, no se va del todo porque tiene problemas, pues lo mismo te da como sea la familia o el lugar. También decirles a los que les gusta la investigación que estas investigaciones se pueden hacer a las 10 de la mañana, a la 1 de la tarde, a las 7 de la tarde, a las 12 de la noche. No porque se haga de noche, habrá más morbo, no digo que no, pero no captas mejor al fantasma. Los sensitivos lo captan en cualquier momento y en cualquier lugar, si es que están. Pero vosotros lo primero que os tenéis que preguntar, vamos a ver, ¿pero por qué les ocurre esto? ¿Qué les puede pasar? ¿Qué puede pasar a alguien que fallece y que se quede en esa interfase cerca nuestro y no acaben de despegar? Bien, pues sabéis que una de las causas más fundamentales que hemos tenido y seguimos teniendo, por cierto, la última ha sido hace tres días. Son la gente que no se ha dado cuenta de que se han muerto. Y entonces vosotros me decís, ¿pero cómo no se dan cuenta de que se han muerto? Pues pensar que en cuanto llegas a ese otro lado, el concepto espacio-tiempo desaparece. No tienen puntos de referencia espacio-temporales. Y lo que para nosotros a lo mejor han sido diez años, para, sido, para ellos ha sido un soplo. Os voy a contar dos casos de este, de, este, de este, que no sabían que se habían muerto. Uno es el fantasma de las cajas, que Paloma se lo conoce muy bien. Bueno, por supuesto, todos estos casos, Palomas los podría contar igualmente igual que yo. Pero bueno, mi cometido en este momento es contaroslo y además ella os va a contar otras, así que no, no hay problema. Este fantasma de las cajas es que un día nos llaman en la calle Ayala de Madrid, que tiene pleno Centro de Salamanca un matrimonio joven con un niño como de... no andaba mucho, un año, una cosa así, que nos llaman porque ella eh, tiene problemas en esa casa. Eh, ven que el niño, cuando lo sientan en una alfombrita en el suelo, empieza a mirar a un punto y empieza a sonreír como si estuviera viendo a alguien. Ella, como el marido trabajaba, pues por las noches se levantaba al cuarto de estar a dar de mamar al niño en esas tomas intermedias que tanto nos afectan a veces a las madres y siempre que se sentaba en ese sofá a dar de mamar al bebé notaba que clan alguien se sentaba a su lado porque un día hasta el cojín ella era francesa el marido era español y la pobre hija no se atrevía a decirle al marido nada porque tenía miedo que la considerara que estaba mal que el parto le había trastornado un poco pero mira por dónde lo que siempre pasa en la vida. Una noche el marido se va a levantar al cuarto de baño, mitad de la noche, y en el espejo del armario vuelve a un señor. Un señor que, bueno, lo describe y despierta a la mujer. Mira, mira, mira lo que acabo de pasar. Ah, bueno, ya, ya lo sé, dice ella. ¿Cómo que lo sabes? Dice, sí, ese debe ser el que se sienta a mi lado todas las noches cuando doy de mamar al niño. ¿Pero qué me estás contando? Total que a partir de ese momento empiezan a oír ruidos de cajas de cartón por el pasillo, arrastrándose, bueno, una serie de fenómenos, nos llaman. Debo deciros que tenemos la gran ventaja de que Paloma y Aldo funcionan muy bien, en aquel caso Aldo todavía no estaba con nosotros, estaba Paloma y Paloma, claro, ya sabéis que es un hacha en cuanto se, se alzoma la bola, pues para ella es como conectar inmediatamente, entonces ella conecta con este señor, este señor parece ser que había muerto en el hospital, fíjate que no había muerto en su casa. Entonces le decimos, pero ¿qué estás haciendo aquí? Dice, ah, sí, sí, es que tengo que llenar cajas, todas estas cajas, con mis libros, porque me voy a trasladar a casa de un hijo y, claro, tengo que llevarme todos los libros. Claro, dijimos, pero vamos a ver, eh, ¿tu casa no ves que está ya diferente? Eh, no, no, pues yo me tengo que ir. Bueno, pues entonces ya. Paloma con dulzura, nosotros también hablando a través de Paloma o utilizando a Paloma también como, como puente, pues le empezamos a decir: Oye, pero tú no te has dado cuenta que te has muerto. Ah, sí, dijo, este es de los que lo tomó con mucha tranquilidad. Ah, sí, me he muerto. Ah, bueno, pues entonces me voy. Así como lo digo. Cogió, se fue curiosamente por el hall de entrada y por la puerta principal, atravesándola, claro. Pero dijimos, pero ¿por qué no atraviesa y se va por la ventana tranquilamente? O no necesita obstáculos, ya no necesitas dada tu composición energética que tienes. Bueno, curiosamente ese fue el caso del señor de las cajas. Nosotros cuando salimos de allí tuvo él un detalle muy bonito con Paloma, porque llovía mucho y habíamos dejado todos, todos los, los paraguas cerrados en el paraguero de la entrada, y cuando fuimos a coger los paraguas cada una en el paraguas de Paloma había dentro una caracola preciosa, que yo no sé si Paloma todavía la conserva, supongo que sí. ¿La tienes, verdad? Sí, yo también conservo así cosillas de esas. Bueno, pues ese es el, el caso del, del fantasma de las cajas. No sabía que se había muerto. Y luego, muy resumido, porque es muy complicado, muy bonito el caso, pero para deciros que, bueno, en Andalucía venimos mucho, ¿eh? a Córdoba sobre todo, nos llaman muchísimo. Y tuvimos que ir a la universidad, que bueno, eso visteis que me parece que Iker fue luego también a la universidad esta, a la de Derecho. Pero cuando fuimos nosotros allí todavía no había ido nadie y es que las mujeres de la limpieza estaban muy asustadas porque de madrugada ellas veían sonidos donde los aseos, que no había alumnado ni profesorado a esas horas, y como jirones de humo, ¿sabéis? Como cuando hay un conato de incendio. Entonces ellas, bueno, en vista de eso, se pusieron al habla de un contacto en Córdoba que tenemos nosotros encantador, que es además un párroco, imaginaros, y Manolo nos llama enseguida, oye, podéis venir, porque mira, yo ya he hablado con el decano, podéis entrar perfectamente en, el, en, la, en la universidad y tal y cual. Bueno, para haceros claro y en plata. <coughs> Por supuesto, este edificio había sido uh, hospital antituberculoso, había sido luego. Uh, sede de las tropas napoleónicas y ahora era ya universidad. Os digo esto porque, claro, los edificios guardan memoria. Todo lo que han sido queda latente ahí. Entonces, cuando miramos el mapa, le dijimos a los profesores, oye, enseñaros el mapa y delimitarnos la zona donde ocurren los fenómenos, porque claro, la universidad era enorme y además no ocurría en todas partes. Cuando nos señala el tema, uh, alguien, Dice, bueno, claro, es que esta zona era el antiguo depósito de cuando esto era hospital. Y dijimos, hombre, qué curioso, es bastante coherente el tema, ¿no? Bueno, nos fuimos a eso, que era un departamento de economía, agárrate, en, era surrealista y nosotros hemos vivido escenas verdaderamente surrealistas. Imaginaros una, una, una universidad, eh, todo, profesores a derecha e izquierda de una mesa larga, paloma en un extremo. Piedi filmando en otro y frente a Paloma la puerta de entrada en esa habitación, habitación que parece ser que había sido y os recuerdo el depósito del antiguo hospital. ¿Ve? Paloma saca su bola, empieza a mirar la puerta y dice: ¡Uy! Se están aglomerando ahí en la puerta. Y les dice: Pero pasar. Y dice: No, porque si entramos ahí ya no salimos. Y entonces empezamos a devanar la madeja, que la voy a devanar muy sencillamente, y ahí había cinco o seis ex enfermos y enfermas, hombres y mujeres, que habían muerto en el hospital, por supuesto, de tuberculosis, pero que no se habían dado cuenta de que se habían muerto. Entonces ellos seguían viviendo su realidad. Porque te debo decir otra cosa, cuando pasamos ya de este mundo tridimensional, tenemos capacidad de crear. Y entonces nos creamos una realidad virtual que no es la realidad ni la de su lado, ni por supuesto el nuestro. Entonces ellos se habían recreado su vida en el hospital, Paloma nos las describió perfectamente, macilentas, con ojeras en los huesos, bueno, terribles, ¿no? Pero fue muy difícil convencerlas que se fueran de ahí, porque para ellas era el único punto que tenían de referencia. ¿Qué pasó? Que al final, me parece, no sé si fue una que se quiso ir, que Paloma la ayudó, las demás las dejamos. Y entonces, porque sabéis que si ellas no quieren irse, nosotros no podemos obligarles, podemos convencerles, pero nunca obligarles a que se vayan. Entonces, como ya el rectorado ya supo, nos dieron nombres y apellidos, fechas de, 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 de la época en que ellas estaban y todo. ¿eh? Es decir, los datos están en nuestro archivo perfectamente guardados. Bueno, ese fue muy impactante porque luego hablamos con los profesores y nos dijeron, mira, no hacen nada. Um, mientras ellos quieran estar aquí, pues que se queden ya sabiendo lo que es el tema, pues nosotros no tenemos ningún problema. Luego fue Iker y el programa de Iker y parece ser que encontraron otras cosas, no coincidieron con nuestra, nuestra, en nuestro encuentro. Pero bueno, yo la verdad es que doy constancia y doy fe y me fío de lo que nosotros en persona hemos hecho. No olvidaros que en toda investigación paranormal hay un concepto de confianza. Por ejemplo, las psicofonías, para mí... El hecho de que alguien me, me, me deje oír una psicofonía, yo le voy a dar más fiabilidad o no, si la persona me da fiabilidad o no. Porque ahí hay mucho. A ver, hay muchas posibilidades. ¿eh? Eso no quiere decir que el fenómeno paranormal de la psicofonía exista. Eso es indudable. Bien. Me acuerdo de estos pequeños detalles de gente que no sabía que se había muerto, que estuvimos en uno de los hospitales de estos gigantes en Madrid. Bueno, os hablo de un enfermo, luego os hablaré de, de por qué nos llamaron. Este enfermo estaba pegando chillidos, estaban Aldo y Paloma, y lo incorporaron inmediatamente y estaba indignado porque la enfermera no le hacía caso que le dolía muchísimo y que ninguna enfermera venía a verle, ni a darle nada. Claro, estaba muerto. ¿Cómo le iban a hacer? ¿Cómo iba a ir la enfermera a verle? A ver, entonces tienes que ir con mucha suavidad, con mucho tacto, con mucho amor, para tratar de decirle, mira, la enfermera no te oye porque tú ya no estás donde está la enfermera. Y tú tienes un dolor porque tú te has muerto con ese dolor y sigues teniendo una especie de reflejo de que te duele. Pero tú, donde estás, ya no tiene que dolerte nada. Es una creación de tu mente. Bueno, así poquito a poco se fue calmando porque era, te digo, que debía de haber sido un enfermo, vamos, de, de traca. ¿eh? Las pobres enfermeras debían de estar con él, que no os quiero contar. Y bueno, luego este, sí, este, ese de hace cuatro días también se llamaba Germán, no se había dado cuenta que se había muerto, no supo decirnos, él dijo que sí, que había estado muy malito del hígado, suponemos que es que moriría en el hospital o en su casa de una cirrosis, pero tampoco sabía que estaba muerto. Y fijaros que la incoherencia coherente de ellos. Es que nos decía que estaba en la casa porque antiguamente había una clínica oftalmológica donde él iba frecuentemente a una revisión y porque uno de sus médicos, de esos médicos, era primo suyo. Le digo, pero bueno, ¿pero qué haces aquí? Pero vamos a ver, estás despistadísimo, ¿no? Ese fue fácil ayudarle. Porque en cuanto empezamos a hablar con él, vio, fijaros lo que os hablaba antes: un camino delante de él, con una puerta abierta al fondo y con personas que estaban llamándole y le dijimos pues hijo vete por el camino inmediatamente que te están llamando aquí no haces nada estas cosas que yo os las cuento en poco tiempo a veces son muy el proceso es muy laborioso porque pensar que decirle a una persona que cree que no está muerta que está viva y decirle que está muerta puede ser un shock tan enorme para ellos que en vez de ayudarles lo que hacemos es destrozarles la moral o llamarlo sí es un, una manera de hablar, pero no, no es nuestra labor, es ayudarles pero con cariño, afecto y, y con coherencia. Otro problema por el que se quedan, porque hay algunos que quieren seguir trabajando, agarraros. Tuvimos a un notario, que bendito sea Dios, nos llamaron porque, bueno, Oían los pasos con un bastón, una serie de, de cosas. Bueno, sería muy largo decirlo. El caso es que vamos, y era un matrimonio joven con un perrito que se había muerto un, una tía de ellos y les había tocado la casa esta, en un sitio céntrico de Madrid, una, una casa amplia, estupenda. Bueno, pues este es curioso porque esa persona que se queda, en este caso, él nos decía que tenía muchísimo que hacer. Dice Paloma y, y Daniel Chumillas, me parece que fue el que vino, porque Aldo todavía tampoco estaba con nosotros, estaba el otro medio. Se sentaron los dos en la mesa del notario y empezaron a conversar con él. Bueno, yo os puedo asegurar que las conversaciones de Aldo, de Daniel y de Paloma con esas personas del otro lado, que son personas como nosotros, con los mismos problemas, que han tenido unas vidas, pues bueno, a lo mejor diferentes nuestras porque han vivido en otra época, pero no porque sean diferentes a nosotros. Bueno, pues este seguía haciendo lo que había hecho siempre, papeles, papeles, papeles. Pero, además de verle a él en la mesa de despacho, Paloma y Daniel, ven a una señora, también muerta, ¿eh? en una silleta baja, cosiendo. Y entonces, claro, les chocó porque el que él se quedara a, a trabajar un señor del siglo XIX, ¿eh? lo sitúo antropológicamente, porque es que eso es importante. Y entonces, la señora que estaba, hablar, ya se dirigen a ella, y dice, oye, pero ¿tú qué haces aquí? Dice, ah, pues, por, por haciéndole compañía a mi marido. Pero bueno, pero si tu marido se ha muerto porque tú no te has ido antes, porque ella murió para este ser antes que el marido. ¿Pero y por qué no te has ido? Dice, ah, no, no, porque le estoy haciendo compañía, yo no puedo dejarle. Digo, entonces, ¿qué pasa? ¿Que no te vas a ir hasta que no se vaya él? Dice, pues, pues yo creo que no, claro. Bueno, deciros también algo muy curioso. En este mundo de la ayuda a las personas fallecidas, las amantes tienen un puesto... Fetén. Ninguno de los que hemos tenido... Bueno, sí, uno. Uno, uno. Que a lo mejor os toco el tema. Los demás todos han salido con amantes, con amigas, fuertes, vamos a llamarlos así. Y este conseguimos primero que se fuera ella, porque veréis, ella había perdido un niño cuando era bebé. Entonces Daniel eh, empezó a traer a alguien de la familia de ella desde el otro lado que le trajera el niño entonces ella que estaba cosiendo al levantar la, la vista y ver a su bebé dijo ay es mi bebé y entonces al, eh, Daniel y uy, da, sí, Daniel y Paloma la animaron a que cogiera a su bebé en brazos ella estaba ya muerta podía coger también el fantasmita del bebé ¿eh? Entonces cógelo y vete con tus hermanas y con tu familia, pero ella estaba reacia porque él no se iba. Entonces ya bueno, yo creo que el cariño de madre que hace milagros, pues conseguimos que ella arropara entre sus brazos a su bebé y se fuera con él y con su hermana que había venido a traerle el bebé. Pero el problema es que cuando él se dio cuenta de que ella se había ido, vosotros no sabéis la que montó. Porque se ha ido sin mi permiso. ¿Quién es ella para irse? Fijaros el matrimonio bonito que debían de tener. Bueno, y entonces dijimos, bueno, ¿y a este quién le viene a buscar? Pues claro, la, la mujer, yo creo que no quería saber nada de él. Ella se había ido con su niño al otro lado. Y ya el otro que se quedara o no se quedara... Bueno, pues como estaba diciendo, ese notario que seguía trabajando, que se había indignado en cuanto eh, Paloma y Daniel la habían ayudado a ella a irse al otro lado, pues se nos planteaba el gran problema de que si la mujer ya estaba y no estaba como para volver, para llevárselo, porque no había conseguido llevárselo antes, pues mucho menos después. Entonces vamos a ver, ¿y a quién llamamos para que venga? Y entonces en ese momento vemos a Paloma y a Daniel que empiezan a visualizar, unas chicas, ah, bueno, deciros que este señor, como les pasaba a todos los señores, todas las tardes pues, después de trabajar iban al casino. Bueno, él decía casino. El caso es que las chicas alegres que vinieron a por él, rodeadas de boas de esos de plumas, y decía, <laughs> Paloma dice, pero si vienen, si son como coristas estas, bueno. Se lo llevaron y fueron, bueno, él iba encantado entre, entre las dos o tres que vinieron a por él. Y decíamos, pero, ¿y la pobre la otra que había estado cosiendo a los pies de él para no dejarle solo? Daros cuenta. ¿Veis cómo la vida de alguna manera se prolonga? Somos lo que somos al morir y seguimos, tenemos que cambiar. Bueno, os digo este caso que es, es muy largo porque luego eh, supimos que él, él, él usaba el bastón y por eso eran los ruidos que ellos usaban del bastón. El perrito es que los, estos chicos jóvenes se les había muerto un perrito y estaba por allí y estaba, oían el, las patitas y el ladrido. Os quiero decir porque luego hay una serie de fenómenos concomitantes que son muy curiosos en estos casos. Bueno, este da, yo tengo muchos casos de personas que siguen queriendo trabajar. Hemos tenido un tramoyista de un teatro que tenía que pagar su hipoteca, agarraros. Y decía, no, es que yo, yo no estoy muerto, dice, yo sigo trabajando aquí, dice, además yo tengo que pagar mi hipoteca. Pero con una seriedad que cuando les oyes dices, qué barbaridad, ¿no? El que esto pueda ocurrir. Bueno. Tuvimos un caso que yo no sé si Paloma lo va a tocar, que era un teatro, que nos encontramos con todo el elenco del teatro que no quería irse porque seguía ensayando, agarraros. Y un, y un admirador del más allá, que es Agencio Paloma, vestido de usar, Bueno, bueno, yo no sé si luego él lo, ya lo va a contar, eso, no lo sé. Pero es que es que muy, muy curioso los temas. Bueno. Otro problema por el cual nos podemos quedar cuando nos aferramos al lugar en donde vivimos. O a nuestras cosas materiales. Bueno, el de lo de esta en mi casa y no me voy, esta en mi casa y no me voy, esta en mi casa y no me voy, eso, así de casos tenemos. Os aburriría de contarlos. Porque esa hace razón. Bueno, uno, me acuerdo que llegó a decirnos incluso. Ese es uno, hombre, este es uno de los que se fue también con la amiguita al otro lado. La mujer no quiso ni oír hablar de él. También estaba en el otro lado, ¿eh? pero la mujer dijo que quería hablar. Y vino la pobre, una amante estupenda, a, a por él. Por eso digo que las amantes funcionan muy bien, ¿eh? mucho más que las legítimas. Mucho más. Hombre, yo os digo nuestra experiencia. yo Me parece un poco insólito, ¿verdad? Pero, pero hemos tenido casos de esos, así que yo os los cuento. Para si encontráis alguna ocasión que viene la amiguita tal, de alguien conocido que tengáis. Si veis que está dando la latita, pues decirle a la otra que venga por él, porque a lo mejor la viuda no tiene nada que hacer. Bien. Entonces, hay personas que se aferran a un objeto. Por ejemplo, las arcas, los arcones, las cajas. Hemos tenido montones de gente que y dónde está mi caja y dónde está el arcón. ¿Sabes? Lo lo tienen como una fijación incluso cuando llegan allí. Yo recuerdo un, entramos de una manera ilegal en un chalé que estaba, bueno, no estaba abandonado, pertenecía a alguien, pero no iban. Entonces, entramos por una ventana. Es que, aventuras de estas, sí, bueno, teníamos el beneplácito de la, de la vecina que tenía otro chalé y que sabía que ahí no había nadie, pero bueno. Y entramos, y la, la sensación maravillosa que tuvimos de entrando por una ventana fue el que la casa, tenía toda una pátina de polvo. No la había tocado a nadie en, en mucho tiempo. ¿eh? Y entonces el piano tenía... Yo tengo unas fotos preciosas de la pátina de polvo que tenía toda la casa. Pero bueno, dijimos, bueno, pues eh, aquí no quiere... Los herederos no querían vivirla. Entonces teníamos... Dice, entonces era una persona que hacía escritura automática. Y, y digo, bueno, oye, ponte y a ver qué nos diga, porque ¿por está aquí... Bien, el problema, lo primero, que nos lanzó un iros de mi casa, que aquí no tenéis nada que hacer, que le dije, Rosa, nos hemos metido donde no debemos. Dice, hombre, pues si venimos a ayudarle. Y entonces ya tiramos del hilo y supimos de la historia de este pobre hombre. Este pobre hombre había muerto sin hijos, su mujer se había muerto, eh, mejor dicho, él se había muerto primero. Y los sobrinos, que son los únicos que habían heredado el chaleste pues por lo visto y por lo que nos dijo él, la habían tratado a la viuda malamente. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál fue su venganza particular? Que cada vez que los sobrinos iban a la casa, los ponía en fuga, les hacía perrerías. Y yo no sé si se habrá terminado vendiendo esa casa. Y no era una casa fea, ¿eh? tenía su jardín y todo. Pero los sobrinos, desde luego, dijo, se han portado muy mal con mi mujer. Y mientras pueda, ellos no van a tomar posesión de esta casa. Fijaos, qué curioso. Mita venganza, mito amor por su mujer, pero nos dijo, no toquéis mis cosas, ¿qué estáis haciendo? Si no me habéis pedido permiso. Y entonces nos dimos cuenta porque verdaderamente nosotros entramos en la casa y empezamos a abrir armarios. Los armarios tenían pegatinas de esos de los años 40, muy muy curiosas. Había todavía pequeños objetos sin valor, por supuesto, pero de esa época. Y claro, empezamos a rebuscar. Y él la indignación que tenía es que seguía siendo su casa y que no éramos nadie para tocar sus cosas. Así de claro, mi casa, mis cosas. Otro tema que es recurrente relativamente las personas que se mueren y no pasan al otro lado por miedo a los tizonazos. Digo a los tizonazos, al concepto de, de, de infierno, tizonazo, fuego, claro, castigo, en definitiva. ¿Eh? En este caso, que también Paloma se acordará, era en un chalén, una urbanización a lo de Madrid, que nos llaman porque la historia es de película de terror. Imaginaros un, como decimos en Madrid, un casoplón, una casa fantástica, rodeada de jardín, con un servicio enorme. Pero, ¿qué había pasado en esa casa? Vamos a ver, ellos contratan, viene de Sudamérica un, un, una mujer a colocarse en una casa y se coloca en una casa, no en esta, en una casa de esa misma urbanización. Y entonces el marido, que tenía allí dos o tres niños y un taxi, le dice: Mira, yo no puedo vivir sin ti. Yo mmm, tengo que irme allí a trabajar también contigo. Dice: Porque es que yo, verdaderamente, yo aquí solo, mira, dejo a los niños con mis padres, vendo el taxi y con el dinero que me den por el taxi tengo para el pasaje y para estar allí hasta que encuentre trabajo. A toda esta mujer le decía: Nada, no, no hace falta que vengas, ¿para qué vas a venir? Si con que esté yo aquí, basta. Tú sigue con su ta tu taxi y tu cosa. Él no estaba muy convencido de esa situación, total que un día se monta la cabeza, vende su taxi, coge su avión y se presenta en Madrid. Y se coloca en casa de esta gente, de criado. Todos hablando de este hombre maravillosamente bien, fiel, servicial, educado, fantástico. Tanto es así que la señora de la casa le dice: Mira, como los fines de semana tú libras y tu mujer también, que se venga tu mujer aquí, que tenemos espacio para que paséis el fin de semana juntos. A ella le pareció la solución más lógica. Y así lo estuvieron haciendo algunos fines de semana. Sin embargo, fijaros cuál es el drama: que uno de los fines de semana que a ella le toca venir, viene, viene con una maleta. Y le dice, mira, vengo a despedirme porque ya no te quiero y me voy con otro. Este pobre hombre que había quemado las naves, que había sacrificado su taxi, sus hijos que los había dejado allí, en un rapto de locura, coge un cuchillo y voy pues a saber lo que hizo. La cuchilló, la mató, luego él se trató de... De, de, de suicidar, de ahogamiento, se terminó tomando lejía. Bueno, el caso es que cuando la hija de la familia viene de una discoteca a las 4 de la mañana, se encuentra todo el pastel, uno en el suelo y la otra tapada con el hedrón cosida a puñaladas. Pero el problema es que al poco tiempo empezaron a oír pisadas por la escalera, ruidos en la casa por la noche y una de las veces que la señora se iba a acostar oye la voz diciéndole señora, ¿quiere usted algo más? y era la voz de este hombre entonces la mujer ya podéis imaginar se descompuso claro y dijo pues es que fulanito se ha quedado aquí bueno, la misma para Fernalia vamos a la casa, uh, Paloma y entonces empezamos a averiguar, porque todo esto son días, ¿eh? no, yo lo resumo muy poquito, pero estos son días de investigación, hasta que averiguamos en qué creía este hombre. Ah, porque a todo esto, cuando Ya Paloma se pone en contacto con él, y no sé si fue alto, no, fue Daniel también, me parece, Daniel también, pues él les contó que él no quería irse al otro lado, porque estaba muy contento limpiándoles la casa a sus señores, que se habían portado muy bien con él, y que él no tenía ninguna necesidad. De irse al otro lado. Dice, además es que me da mucho miedo. Entonces empezamos a averiguar por qué tiene tanto miedo a irse al otro lado. Él tenía el sentimiento de culpa porque sabía, naturalmente, que había asesinado a su mujer, por supuesto, y que él se había suicidado después. Entonces empezamos a hacer todo un estudio de a ver cuál era el mundo de creencias de este hombre para poderle ayudar a ir a su más allá. El más allá final es igual para todos. Pero el camino a recorrer hasta que llegas al otro lado pues claro este hombre tenía la creencia que Pacha, eh, paloma nos aleccionó perfectamente quién era la pachamama la pachamama parece ser que es la diosa madre para ellos no es dios padre es diosa madre y el ritual que se les da a la pachamama pues son mm, brasas de cocos encendidos velas mm, rezos mantras fumar un puro porque a la Pachamama le gustan muchísimo los puros y entonces, bueno, ¿queréis creer que tuvimos que organizar a lo largo de, de la casa una especie de procesión pro Pachamama con toda la parafernalia que pudimos encontrar para que el personaje, el fallecido, creyera que todo eso era para acompañarle a la Pachamama? La pobre Paloma terminó agotada, Daniel agotaos. Daniel que no fuma, teniéndose que fumar, ¿sabes? para hacer bueno aquello fue bueno muy pintoresco, os puedo asegurar que fue muy pintoresco. Pues tú no sabes lo que nos costó hasta que este chico fue paso a paso, paso a paso, pero Paloma venga a meterle, mira, mira a la Pachamama, la tienes delante, te va a coger, es una madre, lo que has hecho no tiene importancia para ella, etcétera, etcétera, hasta que conseguimos que pasara el umbral. Porque cuando pasa el umbral ya hay una realidad que a lo mejor para él era una realidad a, a, acorde con sus creencias. ¿Sabéis lo que os digo? Es decir, que puede, puede ser, no lo sé. Bueno, pues ese era porque tenía miedo al castigo del más allá. Y eso lo hemos tenido en suicidas, en otro asesino que tuvimos, que se acuerda de la Paloma, que también es una historia, pero es que era un podólogo asesino, bueno. Ese decía que, que él no tenía culpa. Había matado a, la, a su secretaria, al novio de la secretaria, todos apuñalados, vamos, uno detrás de otro. Y él luego se metió una puñalada en la femoral en la cocina. Vamos a ver si me entendéis que el cuadro de entrar en esa casa después del despreciente del juez, cómo estaba esa casa. Paloma, bueno, Paloma nada más entrar, tuvo que volver a salir para mentalizarse y volver a entrar, porque claro, es que ya reproduce todo lo que ocurre allí, o ocur había ocurrido allí, ¿no? Y era tremendo. Bueno, os digo con esto que bueno, había también un clérigo por ahí, que te recordarás tú también, Paloma, que no quería ir al otro lado. Un clérigo, pero el pobrecito estaba más cargado de faltas, que terminó confesándose con nosotros también. Bueno, uh, por supuesto necesitan ayuda algunos niños. Es que dejo para el final a Cipriano, Paloma, que me has encarecido que lo cuente. ¿Ves? No tiene desperdicio Cipriano la historia. Pero bueno, deciros que cuando el amor permanece, por ejemplo, tuvimos a una en un hotel, también aquí en Andalucía, de estos hoteles que abren por temporadas. Y ahí había muchos personajes. Ese caso solo era para una charla entera, porque salieron cuatro o cinco personajes contando cada uno su historia. Pero uno de ellos era muy curioso, era un representante de Marfa, de Farma, de los años cuarenta y tantos, y volvía a este lugar para buscar a Pepa. ¿Y quién es Pepa? Pues Pepa es una chica que vendía pan, iba a la panadería, dice, pero claro, he ido a la panadería, y ya no está Pepa. Pero claro, ya tampoco está el dueño. Y le empezamos a decir: Vamos, a, no sabía que se había muerto. Digo, vamos a ver. Pero a ti la gente te habla por la calle cuando vas. Dice: No, dice, pero eso es porque soy de Madrid. y Aquí la gente es muy rara. Arreglaros las ocurrencias que se les ocurren a los del más allá. Bueno, pues este iba buscando su pepa del alma. ¿eh? Bueno una monja del Reina Sofía buscando a su niña, una ¿te acuerdas? La de la Capotita, su amor, que era la historia es preciosa también de amor. Bien, algunos lo que quieren es que se quedan para que se sepa su historia. También os lo voy a contar muy por encima para guardar más tiempo para Cipriano, que es él. cuatro o cinco años de investigación tuvimos a Cipriano. Pues mira, un sitio que ahora es un sitio oficial en Madrid, que el fantasma lo que quería es explicarnos que le habían pegado cuatro tiros en la oficina, vamos, en el despacho del presidente, y que se lo habían cargado. Y lo que quería decir, bueno, es que este señor se fue de Rositas, dice, pero es que a mí me pegó cuatro tiros aquí y me, me mató. Bueno, también había en el subsuelo una cantidad de, bueno, de historias truculentas, tremendas, pero deciros cuando quieren que se sepa su historia. Por ejemplo, tuvimos a uno que era un chico que había muerto otro gata y volvió a casa de sus padres solo para decirles que por favor que no lo tuvieran en cuenta que educaran bien a su hijo para que no siguiera sus pasos que él había sido esto 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 ese produjo hasta combustión espontánea para llamar la atención en su cuarto eh, son son historias que cada una es un mundo pero yo como mi cometido es deciros por qué nos podemos quedar pues eh, vamos a ver cuando por amor por supuesto porque no han sido perdonados. Siempre que se vaya alguien, vamos a ver a quién queréis, que a lo mejor no ha sido bueno, que no se ha portado bien, siempre cuando se muera mentalmente decirles que les perdonáis. Porque tuvimos un caso muy bonito en Lozoya, en Madrid, eh, de una madre que no se podía ir porque lo que quería es que su hijo le perdonara. Vamos a, ver, este chico había sido maltratado por el padre y la madre nunca se había atrevido a meterse en medio. Entonces ella se fue al otro lado, teniendo un sentimiento de culpa de que si ella se hubiera metido entre el padre y su hijo, a su hijo no le hubiera ido tan mal. ¿Sabes lo que digo? Y entonces ella decía, por favor, hijo, perdóname. Yo necesito que me perdones mi, mi incapacidad para llevar el, tu vida, ¿no? Bueno. Bueno, hay otros que. Se quedan porque, oye, según ellos tienen muchas cosas que hacer. También tuvimos a una madre, una madre, señora madre, aquí en un pueblo de Córdoba. Esa era tremenda, ¿verdad, Paloma? Pesadísima. Bueno, esa, eh, vamos a ver, la hija, profesora de un instituto, la había estado cuidando durante, imaginaros, ella decía, ocho años. Bien, bueno, pues se muere la madre. Y se la encuentra a todas horas en su casa. Tumbada en su cama. Le daba masajes cuando venía de dar las clases y venía cansada. La muerta, eh, Os estoy hablando de la muerta. La hija ya diciéndole, "Mamá, por favor, vete, ya", mandándola a la M, porque dice, "Yo ya no puedo más con mi madre". La cocía las judías verdes. Y cuando iba ella estaban ya cocidas y retiradas del fuego. Bueno, total Contactamos con ella. Ah, movía todos los muebles de la arriba porque la, la muerte, a la muerte de la madre la hija había organizado los muebles arriba su, a su gusto. Bueno, pues no le gustaban a esta señora. Y esta señora se pasaba toda la noche cambiando los muebles de sitio, la hija sin poder dormir. Bueno, ya nos llamó decía, mira, yo ya estoy desesperada, tenéis que hacer algo porque yo, yo me, si no la puedo matar porque está muerta. Dice, pero es que es, es horroroso. Bueno, pues que no se quería ir. Que convocamos al marido. Y le dijo a Paloma, el marido, mira, no puedo hacer carrera con ella. Dice que no, que ella se tiene que quedar aquí a cuidar ocho años a su hija, que son los años que su hija la ha cuidado a ella. Oye, la tuvimos que dejar, ¿eh? ni el marido pudo con ella. Yo creo que es el único, no te digo fracaso, porque ya os digo que cuando se ponen así burros... Eh, no puede esforzarles. Y si el marido, que es el que podía venir a por ella, tampoco le hacía caso, pues imaginaros qué salida teníamos nosotros. Bueno, así que cuando creen que todavía tienen cosas que hacer, ¿Eh? otras veces las casas se convierten en lugares de paso. Es como si cuando morimos tenemos que ir como canales, como los canales aéreos por donde van los aviones. Que ya sabéis que van por unos canales aéreos especiales, no van por donde ellos quieren. Bueno, pues de la misma manera nosotros nos hemos encontrado casas que, sean, que son paso. Concretamente, dos estoy pensando, un, un, las dos en Madrid y una en las afueras, en que son paso y eso no puedes evitarlo porque no sabemos por qué. Bueno, una en Madrid, en el centro de Madrid, es que tenía una clínica enfrente y la familia, los niños, el servicio, todos veían pasar una caterva de gente que entraba por la ventana, procedentes del hospital, y se iban por una, por una chimenea, que era otra puerta, porque estuvimos midiendo y es que esa chimenea tenía el campo magnético bajísimo, era bajísimo, o altísimo, no lo sé, no soy la física del grupo, no, no me acuerdo. Una de las dos caras, ¿cómo? Bueno, alteradísimo y comprendimos que es que la entrada era la ventana porque ellos los veían entrar por la ventana y luego Paloma y Daniel, me parece que también estuvo, es que los veían pasar y no, no aprenden otro camino. Luego tuvimos otra casa que les pasó igual. Bueno, mira, ya para terminar, porque no quiero cogerle el tiempo a Paloma, voy a dedicar diez minutos a contaros la historia de Cipriano. Bueno, Cipriano ya sabéis que es un nombre muy madrileño, muy, chula, muy chuleta de, de Madrid. Veréis, yo os cuento los antecedentes para que comprendáis la historia de, 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 de Cipriano. Porque debo deciros que yo es el fantasma al que más razón le he dado a pesar de su burrice. Tenía toda la razón del mundo. Veréis. Nosotros empezamos a ir a una casa que nos llaman, es pues, una casa en un pueblo-ciudad de estos, cerca de Madrid, que es la casona solariega del lugar. En esta casa vivían un, un matrimonio con una hija única, y durante este hombre era terrateniente, o se, quiero recordar, o sea, o se ocupaba, bueno, tenía dinerito, tenía poder, era un poco el cacique de, del lugar, tenía claro, la casa mejor del lugar de aquella época, y por un es decir, viven él, su mujer y una hija. Viene nuestra guerra civil, como sabéis que ocurrieron tropecientos desmanes por un lado y por otro, unos antes y otros después, pero bueno, es igual. Pero antes ocurrieron muchos y claro, yo por mi edad viví también los, los anteriores. El caso es que este hombre sospechaba de que sus, sus obreros o su, la gente que él manejaba podían matarle y entonces él dormía vestido y solamente se ponían las chanclas estas de, de paño que hemos conocido en todos los abuelos y en toda la gente mayor. Se los ponía en chanclas, ¿sabes? Con el talón rebajado. Y bajaba la escalera y subía la escalera siempre con ese, esa pisada de chancletas. Os dejo ese detalle porque luego tendrá importancia. Una de esas noches llamaron a la puerta. Imaginaros con qué adrenalina, él bajaría esa escalera sabiendo que venían a por él, en efecto. Abrió la puerta, le cogieron y le pegaron cuatro tiros en la primera esquina. Punto. Se queda la madre y la hija. La hija se casa y con el tiempo, el, el yer, el, perdón, la hija muere también y se queda el yerno en esta casona. Él nos contaba, porque nosotros nos pusimos al habla con él, por si acaso él había tenido fenómenos antes cuando era de la propiedad de la familia anterior, dice que no había pasado nada. Bien, entonces esa casa él la vende y ¿quién la compra? Los que luego nos llaman. Un señor que le había tocado la lotería, que había montado una constructora que aparentemente nadaba en el en la peseta, iba a decir en el dólar, pero siempre la expresión es nadar en el dólar, y que nosotros nos lo encontramos con un Mercedes, un traje cruzado, un brillantón en el dedo, tres o cuatro hijos y la mujer viviendo a todo, por todo lo alto, y esa casa, que es la que empezamos a tomar contacto con ella, de dos plantas y un sótano, que era medio bodega, y entonces les empezamos a preguntar, bueno, vamos a ver, ¿por qué no sabéis ya? Dice, bueno, mira, es que desde el principio esta casa tenía ruidos, ruidos de pasos en chancletas por la escalera. Eh, el perro, siempre nuestro, dice, pues luchaba con alguien que no veíamos. Dice, bueno, tenían una serie de fenómenos. Dice, pero ya lo que ha colmado el vaso es que el otro día estábamos parte de la familia en el cuarto de estar, que nos lo enseñaron. Y parte de mis hijos en el hall de entrada, que se comunicaba el hall de entrada con ese cuarto de estar. Dice cuando levantamos la vista vemos a un hombre que está apoyado con los brazos cruzados en el dintel de la puerta que da a la cocina y que nos mira. Lo vieron todos. Es decir, no es el, el fogonazo eso de que ve un sensitivo. Lo vieron y estos de sensitivos no tenían nada. Dice. Pero lo más gordo es que no es que le vimos nosotros, es que dio menos media vuelta, salió por la puerta hacia el hall de entrada donde estaban un par de hijos míos con amigos. Dice, claro, todos le vieron, se quedaron pegados y le vieron subir la escalera y desvanecerse a medida que la subía. Prueba, pregunta obligada. ¿Cómo es? Nos lo describen cuello duro, muy de, de la época pues de la preguerra civil nuestra. Y bueno, pero le conocéis, ¿no? ¿Quién era? Dice, ah, no, no le conocemos. Deciros que la gente nos miente como bellacos y retrasa nuestro trabajo un montón de tiempo. Porque si aquel día nos hubieran dicho la verdad, nosotros hubiéramos actuado de otra manera y no como actuamos. Bien, el caso es que ellos, por cien, por cien y por cien, de que no. Le conoce. Bueno, como os digo, unas veces íbamos por la mañana, hacíamos mediciones, tratábamos de tal. Bueno, a todo esto ya desde el primer momento, Paloma y, y Daniel, porque estaba Daniel, me parece, no estaba. No, se, incorporó se incorporó después, pero en la, en la primera época estabas tú sola, creo recordar, ¿verdad, Paloma? El caso es que conecta y nos dice de saque que se llama Cipriano y que él no se va a ir de allí hasta que no se vaya esta gentuza. Y ya la familia decía, oye, vamos a ver, ¿le tenéis que conocer de algo? Ah, no, nosotros no, nosotros no le conocemos. Hombre, pues mira, es un personaje más o menos de esos años, tenéis que conocerle de algo. Ah, no, 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 nosotros no le conocemos. Bueno, y una mañana, una mañana, vamos allí, que no, me parece que no fue Paloma, aquella mañana. No, no fuiste, y como no estaba Paloma, que era un apoyo, pues Piedi Begoña, Begoña Ojeda, Begoña, dice que era, es también una brujita, amiga nuestra, y dijimos: Oye Begoña, a ver si averiguas algo. Digo, porque es que estamos a cero, no sabemos por dónde tirar, porque claro, sabemos que hay un fantasma aquí que es así, 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 y que esta gente nos sigue porfiando que no lo conoce. Bueno, entonces que casi nunca hacemos, ¿eh? Oija, os lo advierto, porque yo no la recomiendo en la vida. Lo que pasa es que como estaba esta, esta begoña, que él ya sabe manejar las cosas, pues hombre, a mí no, no me, me dio confianza. Y empieza. Ah, estaba todo esto, eran las 12 de la mañana, ¿eh? Pues digo eso con lo que os he dicho antes. Los fantasmas llegan, se van, se dejan ver, porque no era de noche tampoco cuando este señor se puso así en el quicio de la puerta. Estaban los amigos recogiendo a los otros para, para irse. Entonces, bueno, pues hacemos, empezamos a hacer la ouija, la ouija muy lacónica, porque casi siempre es muy lacónica. Um, le, le, ¿Quién eres? Cipriano. Sí, bueno, ya sabíamos que se llama Cipriano. Y digo, pues um, estás en la casa, dice sí, la compraron, la cambiaron y les conozco. Yo, cuando dice eso la Ouija. Me vuelvo a la señora de la casa, que estaba ya verde, ya no estaba pálida, estaba verde. Y le digo, oye, mira lo que está diciendo, que la comprasteis, la cambiasteis, verdaderamente, estaba con un gusto horrible. Cipriano estaba indignado con toda la razón del mundo. Y, y le, les conozco. Y dice ella, ya me lo temía yo. Y digo que tú te temías el que... Dice, verás, verás. Es que, claro, la familia de Goyo, de su marido, del que había comprado la casa, dices es que yo no sé si fue un sobrino o fue un tío, algo así, fue uno de los que iba en el grupo que mataron a Cipriano. Nos quedamos de piedra. Y ya el hilo de esa investigación ya se abrió, ya sabíamos por qué Cipriano estaba en la casa, por qué no se quería ir y por qué el odio al, al señor, la persona del presente. Es que fijaros, iros al otro lado, asesinado, y que tú veas que tu casa la compra un sobrino del que te ha pegado cuatro tiros. Hombre, ellos sabían que ese problema familiar existía. ¿Cómo se te ocurre comprar la casa donde tu, alguien de tu familia ha participado en ese asesinato? Joder, es muy duro. Es muy duro. Cipriano tenía toda la razón. Lo que pasa es que, claro, Cipriano tuvimos que enfrentarnos a, a Cipriano, que era mucho Cipriano. Cipriano tenía un vocabulario. Bueno, los llamaba de todo, ya a través de Daniel, que entraba en trance. Y tú no sabes lo que podía salir por esa boca y los otros delante, los dueños. Yo decía, Tierra trágame. Porque el otro decía, ¡esos que se vayan! ¡esos, no sé qué, de mierda! ¡no sé qué! Yo mientras estén ellos, yo no me voy porque les voy a hacer la vida imposible, porque no sé qué. De todo, de todo. Paloma tratando de convencerle que se tenía que ir. Yo no me voy hasta que estos no salgan de mi casa. Bueno, total que por inutilidad porque el tío no se quería ir y al final yo creo que nos caía bien el cipriano, fíjate, aunque tenía este genio endemoniado, pero tenía mucha razón. Pues veréis, la vida continúa, y un buen día yo me encuentro a una hija de este de esta familia en el supermercado, fíjate donde te encuentras, las cosas más inverosímiles. Y me dice, hombre, son estas. ¿A que sí, pues que estás. dice, ay no sabes. Dice que mi padre ha muerto hace un mes. Tenía sesenta y tantos años. El dueño del presente. El del brillantón, el del traje cruzado, el del Mercedes. Poneros en situación. Y digo, ¿que se ha muerto tu padre con sesenta y tantos años? Dice, sí, sí, se ha muerto y vamos, ahora ya tenemos que vender la casa porque ahí ya no podemos vivir y tal y cual. Y digo, oye, ¿le importaría a tu madre que fuéramos ya como remate de fin de fiesta? a ver cómo está la casa ahora que se ha muerto el problema de Cipriano yo no le dije esto pero lo que nosotros dijimos es que vamos a ir porque si Cipriano dijo yo voy a estar aquí hasta que en ese, hasta que estén estos y estos el cabeza de familia se muere había una esperanza bueno vamos allí y Paloma ya de saque dice no Cipriano ya no está aquí el que está es yo el, el que se ha muerto Digo, madre mía, no me digas que ahora cambiamos uno por otro y el otro es el que se queda. Y, oye, Goyo, el, el muerto del presente, pues muy simpático, aprovechó la ocasión de Paloma y esto para despedirse de su mujer compungida. No quiero contaros lo que es luego el final, porque... Bueno, no el final, las consecuencias. El caso es que Agollo se aprovecha que Paloma sirve de intérprete, se despide de la mujer, se despide de los hijos, yo sé que tengo que seguir mi camino, vosotros no preocuparos, tal y cual. Y ya le preguntamos, "Oye, ¿has visto a Cipriano?" Dice, "Sí, le he visto y hemos estado charlando." Y ha comprendido. Os dejo esta palabra porque yo no sé qué quiso decir con eso. El caso es que Cipriano nunca más volvió a la casa y este, como se murió, tuvieron que vender la casa. Y ese es el final de la historia de Cipriano. Pero todo esto, es, todo lo que yo he resumido, es cuatro años de ir 20 veces a esta casa. ¿eh? Una vez nos encontramos por la noche, nos dejaron la llave, que tú no sabes lo que fue entrar en esa casa de noche, y nos encontramos las zapatillas con el talón rebajado encima de una silla de que no estaban antes y que dijimos al día siguiente devolví yo la llave y digo, oye, ¿qué hemos encontrado? Por Dios bendito, unas zapatillas de esas de fieltro, mi marido, eso no, eso son de piel, lo que usa y tal y cual. ¿Qué hacían aquellas dos zapatillas? Las tengo fotografiadas y filmadas y de todo. Las dos zapatillas que había usado, os acordáis, el muerto Cipriano en vida cuando bajó las escaleras que le mataron. Yo creo que él quiso también que se supiera su historia. Ahora, yo creo que ahí había una venganza personal. ¿Sabéis lo que digo? Pero bueno, yo os he puesto este abanico, luego yo me voy a ir, mejor dicho, salir por el foro para que hable Paloma y luego, si queréis, pues me incorporo al coloquio y nos podéis preguntar a las dos pues todo lo que queráis. Eh, deciros que yo siempre soy portavoz de EPTA, por aquello de que soy la, la cronista, la que lleva los archivos, la que, claro, redacto las historias pero yo no soy artífice en absoluto. Es decir, los protagonistas son todos los demás, que cada uno pone su grano de arena, Paloma y Aldo ponen su mediumidad evidencia, otro pone su, sus mediciones de tipo científico, es decir, que somos una suma de, de individualidades que es lo que hacen el todo. ¿eh? Así que muchas gracias a todos por haber tenido paciencia y de haber incluso aguantado a Cipriano. ¿eh?